Muy buenas, gente. Buenas a todos. Bienvenidos. Un martes más. Vamos a por el vehículo abandonado. Hoy se trata otra vez de rotaciones, ¿vale? Del Nissan Skyline, del Soldier. Y nada, pues aquí le tenemos en la parte noreste del mapa, que os voy a mostrar ahora mismo. Os venís a esta parte. Mirad que también tenemos ficha de coleccionable, ¿vale? Yo siempre lo recuerdo, que seguramente todos ya habréis pasado por aquí por un motivo u otro. Y nada, hacemos viaje rápido aquí a la gasolinera. Y justo lo tendríamos en este punto, ¿vale? Así que sin más, vamos a ir a por ello, a ver qué tal nos lo pone esta gente hoy. ¿Que nos lo van a poner fácil? Yo creo que no. ¿Que es uno de mis coches preferidos? Pues también. Me mola mucho este coche, la verdad. Perseguimos a un 411. Hacia el norte, por el embalse Silver. A todas las unidades. Ah, por cierto, que no estoy haciendo tampoco caso del GPS. Pues también es verdad, ¿eh? Todas las unidades disponibles, respondan. Uno ADAP 13, ¿por dónde vas ahora? Vamos a ver si saltando por aquí atajamos. Y nos dejan un poco tranquilos. Hola, qué bestias son. Aquí uno Lincoln 30, el sujeto choca con otros coches. Estoy intentando frenarlo, control. Acabo de darle a su vehículo. Ahora en dirección este y se aproxima al embalse Silver. Recibido. El vehículo sospechoso va hacia el este y se aproxima al embalse Silver. Bueno, el kilometraje no nos lo ha puesto tampoco muy largo, ¿vale? Lo que sí que es cierto que este trazado, con tanta curva y tal, pues lo van a complicar un poco. Ellos van a hacer su trabajo. Y nosotros, pues no nos vamos a dejar. Ya ahí estoy visualizando si me dejan hacer un salto de los guapos. Venga, chaval, hasta luego. ¡Oh, qué putada! ¡Están ahí! Vehículo blindado que viene por nosotros. ¡Oh, qué cabrones! El sujeto, venga, sal de ahí. Adam 6, ¿habéis detenido al sujeto? Cuidado. Venga, que me van a pillar. No, si me he salido, tío. Ay, madre mía, qué locura. Vamos a intentarlo otra vez. Este coche se tiene que venir para casita. Vamos a hacer viaje rápido nuevamente. Es que ahí, la verdad es que nos tendría que dejar ese pequeño margen, ¿no? Que cuando ya estamos saliendo de la situación, pues dejarnos ese trozo que no nos siga sumando. Pero bueno, oye, si el juego está así. A veces juega a nuestro favor, otras veces, como en este caso, juega en contra. Ha habido veces que yo digo, me han pillado y el juego no nos lo ha contado, así que bueno, unas por otras.
A ver que me sitúe, porque aquí me pierdo como vamos. Esto del parking que más se me da a mí. Se me hace que todo es lo mismo. Y no, nos quedamos encerrados. Aquí te despistas y te quedas encerrado. Y ahora no tiene importancia, pero la importancia viene cuando te están persiguiendo, claro. Así que vamos a ver. Y dale. Aquí no llegamos al coche. Vale, ya estamos, ya estamos. Vámonos. Vale, esta vez haciendo caso a GPS y no como antes que no le he hecho ni caso. Vamos a ver. Quita, quita de ahí. Vamos a invertir al sujeto. Estamos golpeando al vehículo del sujeto. ¡Hostia, tío! El vehículo sospechoso viaja hacia el este y se aproxima al embalse Silver. Vamos a ver. Si nos van dejando un poco de tregua, porque nos están sacudiendo. Nos están sacudiendo, pero bien. ¿Qué hacemos? ¿El salto otra vez? Venga, pues vamos a ello. ¡Vamos a ello! ¡Cómo, qué putada! El salto... salto mola, pero luego nos deja ahí todos clavados, ¿eh? Y ahora vendrá el gordo. Ahora vendrá el gordaco, que no le quedará mucho. A darnos guerra y a dejarnos clavados. ¡Hasta luego, chaval! Uno a las 13, ¿por dónde vas ahora? Ahora en dirección sur, por Silver Canyon. Ok, recibido. Control, el vehículo blindado está listo para actuar. Venga, uy. Me he sentido un mosquito en parabrisas por un momento. Aquí 1 a las 13, el coche está destrozado. Busca otra unidad principal. Normal que esté destrozado, si se van chocando. Falta otra, vamos. Aquí 1 a 6, unidad principal. Dale. Venga. Venga, ya va quedando menos. A ver si podemos ir sumando distancia. Vale. Cabrón. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección. No, hombre. Que me está sumando ahí. Recibido, uno Adam 6. El inhibidor me está sumando y. Y se había piñado. Recibido. El sujeto va hacia el sur y se aproxima al Valle Ember. Aquí a 35. Estamos fuera de la persecución. El coche se ha parado. Recibido. Control, hemos perdido al sujeto. Venga, ya quedan 2,5 kilómetros. Madre mía, esto parece interminable a veces. Aquí a... ¡Hola! A ver si con la cinemática no me estrello yo. Venga, el desierto Liberty, y ya aquí ha nadado un giro a la derecha, me parece. Y ya estamos casi, casi ahí. No, digo que me quedo tieso ahí en el palo ese. Uno Adam 13, por favor, informa de la ubicación. Venga, a ver. Ahora hacia el oeste, por el desierto Liberty. Muy bien, recibido. Y
Qué putada. Vamos a intentar salir. A ver si nos dejan. Bueno, bien, yo creo que ya está, ¿no? Vamos. Ya está, ya está. Vamos a hacer de corta césped. Nos llevamos todas las coliflores del campo. Y para adentro. Bueno, pues muy guapo. Muy guapo, la verdad. De este ya, pues como volvemos a repetir otra vez, pues de este ya me junto con dos. Y es lo que toca. Vamos a ver el coche. A mí es que la verdad es que este coche me mola mogollón. La pena es que no nos lo den en más modalidades. No sé, a ver, es evidente que se ciñen un poco al personaje, al jefe, ¿no? Y lo tienen que dar como del grupo que es, pero vamos, que estaría guapo tenerlo en más modalidades o poderlo modificar en más modalidades. Más o menos ahora guardando un poco la estética del mismo, ¿no? Pero bueno. Muy guapo. Bueno, señores, pues nada, sin más, nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos el próximo martes. Chao, venga, hasta luego.